Con esta distinción, la Delegación Provincial del Gobierno Autonómico quiere reconocer la trayectoria de los malagueños, sus instituciones y empresas. Este año se ha puesto en valor el trabajo de la educación pública con los premios que han recibido el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria y la Universidad de Málaga. Es un día importantísimo para la Universidad de Málaga. La Universidad de Málaga, que como todos recordaréis, este año cumple sus 40 años, pues yo tengo que agradecer enormemente a la Junta de Andalucía que haya querido precisamente premiar de alguna forma a ese trabajo realizado por la comunidad universitaria. La gastronomía de nuestra provincia ha estado representada por la empresa de Mollete San Roque, el Consejo Regulador del Vino Málaga y las bodegas El Pimpi. Es muy importante, máxime este año, que nuestra empresa Mollete San Roque, que es la matriarca del grupo, cumple 25 años. 25 años de trabajo y de esfuerzo divulgando la cultura gastronómica antequerana y malagueña por todo el territorio nacional. Para nosotros es un enorme honor y es un orgullo recibir este premio y este galardón, más en este año que el Consejo cumple 80 años desde su fundación en 1933. Con la ilusión de seguir trabajando más por y para Málaga, este premio se lo ofrezco, como no, a todos los malagueños que han hecho posible esta condecoración. La cantante Annie Bisuit y el colectivo de artistas plásticos de Málaga también han sido galardonados. Nosotros, la reivindicación de Aplama, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga, es constante. Y hoy mismo también reivindicamos, porque no podía ser menos, más lugares expositivos, más hacer ver a la sociedad que existen los artistas. El deporte y la integración han sido reconocidos con el premio que ha recibido el equipo nacional de fútbol sala para invidentes, que logró la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Londres el pasado año.